¿Cómo están? Buenos días. Me van a decir, ¿ya los 3 días con tu chamarra? Ay, chicas, no la quiero lavar, está bien, bien, súper calientita. Y bienvenidas a otro vlog más. Esperen, déjenles pongo sus patitas. Ahí está, ahí me ven mejor. ¿Cómo están? Buenos días. Ay, me da comezón aquí el piojo. Hoy es día 4 de diciembre del 2019. Es el día 4, es el cuarto vlog. Y hermosas. Pues el día de hoy, con esta cara de destrucción, me acabo de parar. Bueno, tiene como media hora. Me desperté temprano cuando mi esposa se fue y me puse a ver mi celular y a ver unos videos. Y me ganó el sueño, me quedé dormida y me acabo de parar, chicas. Son las 9:30 de la mañana. ¿Lo pueden creer? Es que me estoy parando apenas. ¡Ay, qué feo! Bueno, está padre, pero no tanto porque tengo muchas cosas que hacer. Y voy a tender la camita. Ayer en el Chedraui anduvimos buscando edredones bonitos y no había. Había puros de colores que no nos combinaban, como este que tengo café y así. Eso ya no nos combina. Y lo que pueden ver en mi boca es el fuego que les decía ayer que me salió, pero hoy creció más. Así soy yo, chicas. Cuando me sale a mí un fuego, me sale muy cañón. O sea, es un fuego muy cañón en el que me sale. Y lo peor es que mañana tengo otro evento en el centro con Esplendor de Marruecos y me van a ver las que vayan con esta boca de pato que tengo. Y me duele como no se imagina. De verdad me duele muchísimo. Y tengo muchas cosas que hacer hoy. Tengo que limpiar, como les dije ayer. Tengo que editar los bloques. Estoy atrasada, que es del día. Del día. Ah, pues nada más estoy atrasada el día 3. ¿Del día 3? No. Ayer le subí el día. No, estoy atrasada el día 2 y el día 3. Se los voy a subir ya. Y tengo que subirles otro video de la convivencia que vamos a tener con las chicas de Boo. Y les grabé la tienda. Entonces también se los voy a subir. Pero yo creo que sí, ya se los voy a subir ahorita. Y voy a limpiar, no mucho a fondo, pero sí voy a dar barridas, trapeadas y así. Y es que me llegó un mensaje. Y voy a grabar unos maquillajes, bueno, un maquillaje y un video de recibidos y compras. Ayer compré las, sí les dije, ¿no? Ya no me acuerdo si les dije, ay, perdón, pero ando toda de ida. Compré las otras pestañas de By Apple, las nuevas. Porque me gustaron los modelos que compré. Digo, los modelos que estaban y los compré. ¿Esto qué es? No, esto está sucio. Son fundas sucias. Pero sí. Y pues disculpen que me muestre así, pero así, así despierto. Así soy, hinchada. El cabello todo feo, vean. Ay, así. Ahorita me gusta cómo se me ve el cabello así y ya me traje el tinte. Luego me arrepiento. No, pero es que vean, ya se me ve bien feo. De las puntas, se me ve horrible. Y el tratamiento de Esplendor de Mar. De. Ay, Doctora Envidia. Me lo compuso muy cañón. O sea, miren mi cabello. Me lo compuso muy, muy cañón. Pero las puntas, pues sí, ya se ven muy maltratadas. Entonces, me lo voy a pintar y me lo voy a cortar. Bof, como por aquí. O hasta acá. Ya me creció un buen. O igual y nada más me lo pinto y me lo despunto. A ver qué. Pero sí. Déjenme apuro atender la camita. Hermosas, ya. Ya tendí mi camita. Ya quedó tendidita. Vengo por sus patitas. Mi cara. Voy a bajar ropa sucia. Y basura. A ver si puedo con una sola mano. Ya le puse los focos a mis luces. Si puedo. Voy a bajar, a desayunar, a editar. Y en lo que se crea uno de los videos, yo creo que me voy a pintar el cabello. Y en lo que está el tiempo para el cabello, voy a dar una limpiada. ¡Ay! Ahí está. Es basura en mi bote de ay de Hello. Estas son las botitas que ayer me llevé
Están cómodas, pero no para todo el día. Y vean qué puercas están, las voy a lavar. Ay, se me atoraron sus patitas. Así ya está mejor. Ay, sí pesa. Tengo los trastes. Ya ven que anoche les mostré que cenamos huevito con salsa. Pues no lavamos los trastes. Ya le dije a mi esposo, ya, yo los lavo mañana. Entonces, están aquí. Ay, no me ven. Tengo ropa que lavé, miren. Te digo que ando en todo. Entonces voy a quitar la ropa. ¿Qué pasó aquí? Qué raro. Se cayó la tapa. Y mis tenis. Que lavé. Ay. Es que lavé mis tenis. Lavé estos negros y estos rojos. Voy a quitar la ropa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sí pesa, pero todo sea por ustedes. Lo que más me fastidia, doblarla. Doblarla, doblarla. Ay, sí les enseñé cómo quedó el árbol, ¿verdad? Sí. Abro un poquito más la persiana de abajo. Ahí está. Que entre más luz. En ver si botón ya acabó. ¿Ya, papi? Sí, ya. Miren cuántas popochas. Es el solecito un poquito. Aquí. Ya quedó la pared, miren. Bueno, no toda, falta un pedazo. Y falta lo de allá. Todo eso y todo eso. Pero ahí va mi pobre esposo. Un grillo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué botón? Miren cuánta tierra. Dile hola, papi. Dile hola. Dile hola, dile hola, papachito. Vente. Miren ya cómo tiene la maceta. Todo la hace pipí. Allá a la puerta todo la hace pipí. Su casa la hace pipí. No sé por qué. No sé por qué el botón. ¡Ay, qué corazón bello! ¡Escucha, papá mollo! Dice, ¿me estás acusando o qué? ¡Escucha, mi corazón bello! Este va arriba. Ay, compramos ese tap. Ah, sí, se los mostré para. Para la puerta, pero no lo he puesto hasta que no esté. Pues hasta que no limpie y lave el patio. Botón, ayúdame a subir la ropa, ¿no? Bueno, voy a desayunar cereal. Ay, dejen, cierro la puerta. No la cerré, espérenme. Mi sartén nuevo de 10, de 10. Au, 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 algo me está picando. ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¿Qué botón? No me gusta porque como el azúcar aquí se pone como húmeda, ya no salía.
Ay, no sé qué voy a hacer de comer. Mi esposo me dijo, hazme mis patitas de pollo. Pero como tengo muchas cosas que hacer, no sé si me dé tiempo. Ya ven que es bien tedioso pelarlas. Le dije, si me da tiempo, sí. Sí te hago tu caldo. Si no, mañana, no mañana tampoco. Pero pues yo creo que sí las voy a tener que... Las voy a tener que hacer hoy. ¿Hola, papá? A veces... Ustedes yo creo que piensan que Botón no está aquí. Porque no lo escuchan. Pero aquí está Botón, miren. ¿Ya ven? Y él le gusta estar más afuera que aquí adentro. O sea, pues allá afuera corre y todo eso, pero aquí anda, mírenlo. Aquí anda. Y aunque yo le deje la puerta abierta, él va y viene, va y viene. Sí lo saco cuando hago el quehacer, porque pues me está pisando y todo eso. Y cuando le doy de comer, que haga del baño. Pero ¿saben qué también? Que Botón es un perrito que todavía no entiende bien. Bueno, debería, pero no. Se hace pipí en los muebles, entonces ustedes saben que acabamos de comprar la sala, el comedor. Entonces, se hace pipí en los muebles. Eso no está tan padre, porque los muebles empiezan a echar a perder. Entonces, ahorita lo estamos entrenando, desde siempre, pero no lo hace. Pues si nada más cuando coma, salga a hacer del baño y ya se mete así. Y ahorita como que ya le está, ya tienen como 2 semanas que le está haciendo así. Entonces ya, a ver, ahorita ya se salió y ahí viene, aquí está. ¿Le da papi? Ay, mi colachón más bello de la vida y del amor. Pero sí, aquí anda, él es feliz. Y cuando hace frío, pues lógico que no lo tengo afuera. O sea, cuando hace frío él anda aquí, pero él es tan no ladra cuando ve, escuche que otros perros ladran allá afuera. Pero cuando él está aquí adentro, se acuesta en su cobija, chicas, y ahí se queda. Y ni se escucha, ni me molesta, ni nada. O sea, pero a veces ustedes no lo ven porque yo nada más me grabo arriba y Botón está allá abajo. Pero les digo, así la puerta sí la dejo. Y él entra y sale, anda para todos lados. Y le cierro la puertita cuando voy a limpiar. Cuando a lo mejor hay hormigas en la cocina y echo veneno. Y no, pues no quiero que se meta porque pues vaya a chuparle y así. Me da pendiente, entonces. Pero no es que Botón se la viva allá afuera, chicas, ¿eh? Eso sí, no. Y mi esposo, no sé qué pasa, pero ahorita le tiene así un súper amor a Botón. Siempre lo ha querido muchísimo. Pero ahorita, o sea, mi Botón para acá, mi Botón para allá. Ya le buscó hasta una estética, que es un salón de belleza pomerania, para puros pomerania. Y ya fue a pedir los datos y ya nos dieron los datos. Y dice que lo va a llevar allá, que lo bañen. Y que le arreglen sus uñitas y todo. Está en Azcapotzalco. Y ahí anda Botón. Que les digo que tengo que cuidar también que no se coma las herramientas de mi esposo porque están allá. Se mete para allá y se puede comer los clavos, tornillos y eso no está padre. Sí, le buscó su estética, ¿verdad, papi? Que tu papá te buscó tu estética, papuchito mozo. Y dice, vamos a sacarle cita para llevarlo. Y los dejan bien, bien bonitos ahí. Entonces, pues sí, pero déjenme desayuno porque si no, nada más hablo y no me apuro. Dora el alarrón tiene el Botón. Es verdad, sí, sí es verdad. En Meritita verá lo que le echa el Botón. ¿Verá, papachito? ¿Verá que sí, mi cochita bella? ¿Por qué me estaba rompiendo mi sudadera, papá? ¿Por qué muerdes mi cierre, mi corazón bello? ¿Por qué muerdes mi cierre, papacito? Sí, mi amor, sí, tú tenés todita la razón, papá. Tenés tolitita la lachón, mi cosita bella. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Sí, mi vida. Correcto, correcto, papachito. ¿Me caché? ¿Me la caché, papi? ¡Ay, mi amor, te amo con toda mi corazón!
Mi pelulito hermoso, mi pelulito más hermoso de la vida, te amo, mi papachito, te amo, mi papachito, mi compañerito. ¿Quién es mi compañerito? ¿Quién me acompaña todo el día? Ay, ¿quién le gusta que le rasque? ¿A quién le gusta que le rasque a mi bebé más hermoso? ¿Eh? Ya ven que les habíamos dicho que sus huellitas como que estaban, como que tenían un pellejito, ya no lo tiene. A ver si ahorita se deja y se las enseño. Pero ya no tiene nada, miren. Ya está normal. Empachó, papaycito. Empachó, papá. Ay, le gusta que le rasquen. A ver, te quito un poquito tu pechera. Y gusta que le rasquen. A ver, ya. Ven. Y gusta que le rasquen. Ven aquí. Otra te voy a cepillar, ¿eh? Ven. No, este niño se aloca, nada más que le rasque, se queda tranquilo, miren. ¡Ay, hasta haces cara de placer, pillín! ¿A qué le gusta que le rasquen a mi niño? ¿A mi niño más de mucho le gusta que le rasquen? ¿Sí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico, papá! Hermosas, ya terminé de limpiar. Ya son las 3 de la tarde. Ay, me siento como muchos granitos aquí. Miren. Ya terminé de limpiar, me cambié con un pants, esta playerita que me regaló mi hermana en mi cumpleaños. De Mickey Mouse, y es mi favoritita, de las favorititas. Y no me puse nada en el rostro, solo protector solar y así. No me he bañado, chicas, porque no me voy a bañar todavía, porque me voy a pintar el cabello. Y se dicen que agarra más con el cabello sucio. Entonces, me lo voy a pintar. Aunque cuando lo tengo así, me gusta. Dios mío, no sé qué hacer. Me gusta y ya digo, ay, ya no me lo voy a cortar, ya no me lo voy a pintar. Me lo dejo así. Pero lo veo suelto y no me gusta. Pues ya les digo que ya acabé de hacer la limpieza. Ahora voy a hacer de comer, pero me hace falta una mantequilla. Porque voy a hacer unas papas a la mantequilla con orégano. Miren mi fuego. Me puse ajo. Me dijo mi amiga Xochitl que me pusiera ajo. Y sí me puse ajo. Y se me quitó el dolor porque me dolía bien frío. Y sí se me quitó el dolor. Ya terminé de hacer la limpieza. Creo que para este tiempo ya vieron que Botón es tramposo y se mete cuando estoy haciendo la limpieza. Estoy comiendo cacahuate. Ya lavé, miren, tenía poquita. Y ya salió otra poquita que ahorita voy a tender. Le lavé los tenis a mi esposo. Y lavé mis zapatos rosas. Espérenme, dejen, cierro la puerta. Ahí está. Y voy a hacer estas papitas. Voy a hacer estas papitas cambray a la mantequilla. Ay. A la mantequilla. Y con orégano. Pero no tengo mantequilla. Así que voy a ir a traer una. Ay, algo me picó aquí. Miren, aquí machaqué el ajo para ponerme en la boca. Me voy a poner otro poquito. Sí, huelo a ajo, pero quiero que mañana esté un poco desinflamado. Pero arde como su madre. Mucho. Y voy a hacer. Tengo pechugas en el refri. A ver si me da tiempo de pelar las patitas. Yo creo que sí. Ya no voy a grabar hoy. Ya no me dio tiempo. Tengo calabazas, zanahorias. A lo mejor hago una crema de zanahoria también. Pero bueno. Déjenme. ¡Qué papachito! Ahí está de chismoso. Ahí está. Déjenme apuro. Ya ando aquí haciendo la comida. Ya fui por la mantequilla. Les edité un video. Y ahora estoy haciendo las papitas. Nada más las pongo aquí con mantequilla, orégano, pimienta y sal de ajo. Y aquí en su vapor. Las dejo que se vayan cocinando. Nada más. Y voy a sacar zanahorias. Yo creo que... ¡Ay! Voy a hacer una crema de zanahoria o de brócoli y me voy a sacar estos esquites.
tengo pimiento. ¿Puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O hago las pechugas así como alambre. Tengo pimiento. Bueno, déjenme ver qué voy a hacer. Acaban de llegar estos tres paquetes. Déjenle bajo a la televisión. Estos tres paquetes de L'Oréal. Vean, este no sé qué es. Ya tenía que no me llegaban paquetes de L'Oréal. Este dice hashtag Ever Free. ¿Qué será? Pesa mucho este. Y este es de Fructis, Garnier Fructis, con una bolsita así. Dice, Navidad es cool. Ah, no. Natural es cool. Natural es cool. Viene creo que una crema. Dejen ver qué viene aquí. Como ya yo estoy en Navidad, ya quiero que todo diga Navidad es cool. Ay, es que me puse la sudadera porque me estoy muriendo de frío, chicas. Hace mucho frío. Pero estoy cocinando. Y si no me cubro con mi mandil, siento como que estoy ensuciándome toda. En esta bolsita viene bolsota, miren, nos va a servir para el súper, para mi esposo y para mí. Cuando vamos al súper, déjenle bajo bien a la tele porque creo que le están escuchando. Ahí está. Viene una de sus cremas de la marca Garnier Fructis Air Food de aloe vera. Ay, esta de aloe. Creo que esta no la he probado. He probado la amarilla y la roja, pero esta de aloe creo que no la he probado. Y viene uno chiquitito. Ah, es que ahora ya van a salir así, chicas. Estas ya las van a poder conseguir así, entonces te sirve para... Pues según es para una aplicación, pero... Pero la verdad trae bastante. Y este nada más te la dejas un minuto y te repara las puntas del cabello, chicas. Estas sí, sí funcionan, estas sí las he utilizado. Es lo que viene. No viene nada más ahí. En esta bolsita. ¡Ay, qué bonita está! Miren, es como una bolsa de noche. Está súper, súper bonita. Ay, pero no he hecho historias en Instagram. ¿Qué hago? ¿La destapo o no la destapo? Déjenla, la destapo en Instagram. Si no me sigue, sígueme porque ahí por ahí siempre le subo las cosas nuevas. Y ahorita las veo aquí. Me duele mi fuego. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. We all like figgy pudding.
historias en Instagram. Ahora les muestro a ustedes. En la bolsita que decía L'Oréal viene la colección navideña de L'Oréal París, que se llama Paris Electric Night. Ahí está. Vean esa paleta, está increíble. Creo que son dos, porque bueno, aquí dice 02. Esa fue la que me mandaron a mí, la 02. Pero déjenme ver si la puedo abrir con una mano. Ay, sí. Está más que hermosísima, vean. Vean esa paleta. Trae plástico. Ay, no se lo puedo quitar. Pero vean esa paleta. Está preciosa, preciosa. Ya me verán haciendo tutoriales con ella. Viene esta máscara de pestañas, que es una de mis favoritas de L'Oréal. Es la Paradise... es que... como que vi que tenía otras letras, pero no. Esta, chicas, me gusta muchísimo. Esta edición, esta es como edición limitada por el empaque, por el envase que viene diferente. Trae como, viene de otro color, la otra es completamente rosa. Esta es como más dorada, miren. Y el empaque, la tapita, trae como piedritas incrustadas que, mis, ahí está, vean. Es esta. Ecstatic, está bien padre, esa máscara me gusta mucho. Y estos tres labiales, vean ese empaque, chicas, están hermosísimos, miren, bien lujosos. Son estos tres, son metálicos, acabado metálico, y me encanta, me encantaron los tres tonos que me mandaron. Es el 203, 205 y 201, son estos tres, me gustaron mucho. Y este producto que me emociona mucho probarlo, que es un iluminador tanto para cuerpo como para rostro, pero vi uno en Sephora, creo que era de Fenty, si no me equivoco, y me había llamado mucho la atención, pero ¿para qué? Tan caro. Sí, tenemos L'Oréal, bueno, no es una marca como tan económica tampoco, pero pues sí, es más al alcance de todas. Y me encantan los empaques, vean, súper padres para Navidad. Y en la otra bolsita que les mostré, en esa, vienen esos productos para el cabello, de igual de L'Oréal, de su línea Ever, pero me mandaron estos para cabello seco. Creo que ya me están echando el ojo en mi cabello tan feo. Me gustan porque son 100% veganos, no contienen parabenos ni aceite y perdón, ni sulfatos, y contienen aceites de origen natural. Vean, el shampoo y el acondicionador. Y también viene esta, que es una cremita. Bueno, es un tratamiento capilar para cabello seco. Es como el complemento de los dos. Y me encanta, me encanta. Son, como les digo, 100% veganos. Los encuentran en cualquier supermercado. Oh, y otra cosa que les iba yo a mostrar. Miren ya cómo tengo aquí, chicas. Ay, no. Es que, ¿qué creen? Que ahora que he andado en el centro... ¿Y se acuerdan de la máscara de pestañas de Dr. Pestañas el Naranja? ¿Se acuerdan de ese video, de ese rímel de Dr. Pestañas el Naranja? Pues ya sacaron, es el mismo rímel, es la misma máscara, pero este es con cepillo de silicón. Te va a hacer lo mismo, es a prueba de agua, es hipoalergénico, es natural. Te da un pestañón, te deja un pestañón loco. Si no has visto ese video, búscalo. Y es de esta marca Envidia, pero es Dr. Pestañas. El otro que les digo es naranja. Aquí lo tengo porque lo uso diario. Miren, es este. Son los mismos, a diferencia que el rosita tiene cepillo de silicón y el otro tiene de cerdas normales. Pero me muero por utilizarlos, me muero por utilizarlos. Mañana yo creo que me lo voy a poner, mañana no me voy a poner pestaña postiza, bueno, no sé todavía. Pero me lo voy a poner para ver qué tal funciona. Y me encanta la tapa, o sea, amo estos detalles de Dr. Pestañas, vean. Están súper bonitos, es de la marca Envidia, que tiene el termoprotector y tiene lo que es el de las uñitas, que ayer, chicas, me las tuve que cortar completamente todas, me las corté porque me voy a poner uña postiza y prefiero que no... O sea, me voy a poner uña postiza, chicas, no porque el tratamiento no me haya funcionado ni nada de eso, sino que les voy a grabar videos de maquillajes y me quería... Pues quería que se vieran mejor y así, y me las... corté, pero miren, me las corté ayer y vean ya cómo me están creciendo. Órale, órale, órale. Pero bueno, se las recomiendo y ya les haré un videito. Déjenme saber si quieren un video de la nueva máscara que tiene cepillo de silicón. Y aquí ando, mi esposo ya me habló que ya que ya viene en el camino. Pero viene súper cargado porque pasó a comprar pegazulejo. No, no pegazulejo, no.
¿Cómo se? No sé qué material vamos a comprar de lo que está echando allá afuera. Y aparte, nos mandaron, le mandaron a hacer dos murales como el mío de Frida. Bueno, uno de Frida y otro con otra imagen. Y y ya los pasó a recoger a donde los hace. Y y pues sí, viene bien cargado. Pero me emociona mucho. Estos productos ya los utilicé, pero los rositas. Y la verdad sirven bastante, bastante bien, chicas. Pero déjenme guardo esto. Para ver si lo voy a encontrar. Ay, no puedo. Con una mano no se puede. Para ver si lo voy a encontrar. Y le ayudo porque ha de venir, pobrecito, bien cargado. Le dije, pero no me contesta. Igual y ni me puede contestar, chicas. No me puede contestar. Ha de venir bien lleno el camión. El bien cargado. Con hambre. Ya saben cómo son los esposos, cómo se ponen. Pero esta bolsita me encantó, mire. Está bien chula, es así. Está súper, súper chula. Pero déjenme apuro. Miren, y le voy, vamos a enredar, le voy a enredar a la pata de elefante. Esta estambre. Es que está, la estamos salvando porque estaba fea. La estamos salvando. Pero miren aquí como que... No sé qué tiene aquí. ¿Está enferma o qué tiene? Miren, está bien chula. Está bien grandota. Pero le voy a poner, no hasta arriba, nada más hasta como por aquí. Porque esto veo como que está como fresco. ¿Y tú qué? Miren, acabo de trapear, lavar y miren, ya me volvió a hacer ahí del baño. Sí, es un niño latoso. Latoso, mión. Mión, mión. Dejen prendo el arbolito. Ya quedó, chicas, la sopa de zanahoria. Bueno, la crema. Y nada más ahorita compramos unos bombitos para ponerle. Ya quedaron las papitas. Ay, estas papitas me encantan. Me encantan, de verdad, son deliciosísimas. ¿Y con mayonesa? Peor. Voy a hacer las pechugas. Y ya. Ya quiero que mi esposo cambie este vidrio. Pero no le digo porque como tiene mucho trabajo, lo estreso. Y ya vi en Fantasías, no, en La Parisina como un papel contact para esta clase de ventanitas. Y le digo, le voy a poner cuando ya cambies el vidrio. ¿Qué botón? Voy a prender el arbolito. Ya le tiró quién sabe cuántas esferas, ¿eh? No lo crean tan bueno. ¿Va, papi? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kids. Ya vamos a comer crema, pechuga, arroz, papitas, bombitos, salsa, aguacates y agua simple. Es que se me olvidó comprarme agua. ¿Quieres comprar? No, así amo. Provecho. La coca te tapa tu cabeza. Provecho, amor. Gracias. Se dice igualmente. Igualmente. Te amo. Yo también te amo. Chicas, pues ya comimos. Bueno, más bien ya casi fue cena. Ya dejé todo limpio. Ya limpié todo por ahí.
La estufa, la mesita, los trastes lavados, ya. Ay, por fin, porque mañana me voy temprano. Sí. Pero ya, chicas. Y aquí ando. Les voy a editar otro vlog ya para ponerme al corriente con los vlogs. Y mi esposo ya anda allá afuera, ya saben, componiendo la casa. Pero sí, aquí ando, hermosas. Mis hermositas, me acabo de bañar. Ya me bañé, me estoy comiendo una paleta Solero de frutos rojos, está deliciosa, pruébenla. Y ya es bien tarde, son las 10:10. Y yo mañana me tengo que parar súper temprano. Mañana voy a ir a otro evento, otra convivencia que les dije. Y aparte voy a ir a grabar otras dos tiendas que me dieron permiso. Si les gustaron mis videos. Vine por una crema de las EOS. Ay, no se ve. Porque son las únicas que me hacen ahorita en esa temporada en mis manos, chicas. Pero bueno, aquí voy a despedir este vlog. Muchísimas gracias por verlo. Ay, por fin. Las quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Que descansen o que tengan un bonito día, dependiendo de la hora que me estén viendo. Las quiero muchísimo. Las veo para un siguiente video. Les mando un beso enorme hasta donde estén y Dios las bendiga. Besitos, bye.